parecía que estamos demasiado atrapados por las pantallas, por la comodidad de usar las teclas, que nos absorben mucho los teléfonos, los ordenadores. Y entonces, pues, se nos ocurrió una locura. Pero una locura buena. Porque hay locuras que son buenas y son necesarias. Y entonces pensamos, pues, ¿por qué no vamos a usar las palabras, ¿no? Tanto estar atrapados con las pantallas, ¿por qué no las vamos a usar? Porque en realidad las palabras son un arma. Como dijo el poeta, que en realidad él se refería a la poesía, pero la poesía está hecha de palabras, entonces él dijo que la poesía es un arma cargada del futuro. Entonces le voy a usar su frase cambiándola un poco y voy a decir que las palabras son un arma cargada del futuro. Y entonces vamos a usar las palabras. Y vamos a usar las palabras combinando un poco esta locura y vamos a arriesgarnos. ¿Y cómo? Pues proponiendo escribir cartas, que podéis pensar que pues, no le veo mucho riesgo a lo de escribir cartas, pero tiene más riesgo del que parece. Y encima, para aumentar un poco ya de arriesgarnos, vamos a hacerlo bien, pues escribir cartas, pero escribir cartas manuscritas, escribir cartas a mano. Y claro, esto supone dejar un poco esas pantallas, eso de crear, estar todo el día así, y obligarnos a mirar un poco dentro de nosotros, reflexionar, usar las manos. Y claro, eso es un riesgo que, bueno, pues dijimos, vamos a lanzarnos. Y aquí estamos por tercer año. Y podemos decir que esta manera de reflexionar nos ayuda, ¿no? Porque el hecho de tener que usar las palabras, usar la mano, nos obliga a mirar dentro de nosotros. Y al mirar dentro de nosotros, tenemos que reflexionar, tenemos que hablar con nosotros mismos. Y de algún modo, todas esas cartas que hay ahí y que son personas que han reflexionado, que han hablado con ellas mismas, al hablar con ellas mismas también están hablando con todos nosotros, con toda la humanidad. Porque cuando vamos dentro de nosotros, no solo hablamos con nosotros, sino que estamos dando algo a los demás, aunque a veces no nos damos cuenta. Y por eso estamos hablando con todos nosotros. Entonces esas cartas van a la humanidad, van a todos nosotros. Y bueno, este año el tema ha sido la fortaleza. ¿Qué ocurre con la fortaleza? Que parece que cuando los tiempos son un poco más oscuros o un poco más difíciles, parece que sacamos, ¿no?, esas fortalezas que tenemos, esa parte de nosotros, nos resulta igual más fácil reflexionar sobre ello. Pero yo también deseo que al leer las cartas esto nos haya dado una llave y una posibilidad de darnos cuenta de que esa fortaleza no solo es para tiempos aciagos, sino que la fortaleza está muy relacionada con la gratitud. Y si lo pensamos un poco, todos tenemos muchas cosas, tenemos mucho que agradecer, con lo cual tenemos hay una fortaleza que está siempre, haga sol, esté nublado, sean buenos tiempos o sean aciagos. Entonces, bueno, pues para inaugurar esta exposición, pues os deseo por un lado una feliz lectura de las cartas, por otro lado una futura feliz escritura del año que viene, que espero que el leer las cartas os anime también a escribir el año que viene, si lo habéis hecho o si no lo habéis hecho, pues que os anime también. Y finalmente, pues eso, quiero desear un poco a todos que no nos olvidemos nunca de soñar y de que recordar que tenemos mucho que agradecer a la vida. Así que, inaugurada. Gracias.
las oportunidades que da la vida. Pues por ello. Aquí hay unos papelitos para que vosotros como público pues podáis votar la carta que más os guste. Ponéis aquí el número y lo echáis aquí. Pues al principio surgió lo clásico, ¿no? Lo de, unas cartas de amor. Y pensando sobre lo del amor, pensamos, jolín, ¿y por qué no a la humanidad? Al fin y al cabo también es una carta de amor, pero claro, como más amplia. Sí. Y bueno, pues de ahí surgió un poco la idea y cada año la idea es que tenga un tema y entonces reflexionar sobre ese tema. ¿Y el tema de este año fue? La fortaleza, que la vamos... Fortaleza. Pues bueno, el próximo año no sabemos cuál será el lema aún, porque todavía queda unos meses de este año, pero como habéis visto, en este caso ha tocado la fortaleza, que ha venido muy bien para este año. Seguro que para el año que viene nos toca un tema interesantísimo a tratar. Seguro que sí. Y pues eso, os invito a que escribáis, participáis y pues eso, os pongáis un poco en contacto con vosotros mismos para qué le diríais a la humanidad, ¿no? Pues eso. De lo que es la fortaleza, lo que lleva uno dentro de sí mismo, ¿no? Sí. La fortaleza.